Hola, benvinguts al Contrainfos número 55. Estem aquí avui a la plaça del Sol, on ahir vam celebrar els 2 anys de Contrainfos. Gràcies a tots els que veu venir i passem al recull de notícies. Les treballadores de justícia continuen en vaga. La flor de maig en perill. Manifestació multitudinària al Raval per la mort d'un veí a mans de la policia. Canàries diu no a Repsol. Estrena del llargmetratge Universitat S.A. I a l'espai l'entrevista, Xavier Palos, portaveu de la xarxa d'Economia Solidària. Les protestes de les treballadores de justícia continuen i porten en vaga ja des del passat 4 de setembre. Anem a veure una de les seves últimes mobilitzacions. Estamos concentrándonos, llevamos ya desde finales de mayo por todos los recortes que sufre la Administración de Justicia aquí en Cataluña. Consideramos que si no, la justicia no tiene los medios suficientes para poder trabajar, uno de los pilares de la democracia pues se desquebraja. Con lo cual nuestra protesta es ya no solo por los recortes que sufrimos como funcionarios, sino porque la Administración de Justicia es básica en una democracia real. Bueno, nosotros estamos en huelga desde el 4 de septiembre y lo que hacemos, aparte de la huelga que están secundando los compañeros, es concentraciones tanto aquí como en el Departamento de Justicia, como en el Parlamento de Cataluña. Y no nos queda otra, la movilización en la calle. La Administración se niega realmente a llegar a una negociación para solucionar los conflictos de déficit de medios materiales que tiene la Administración de Justicia y de funcionarios, y la única táctica que nos deja es la movilización en la calle. Agradecerles al Comité de Huelga que también hayan acudido hoy aquí. El acto de hoy es un apoyo a todos los compañeros que lo necesitan, que están de huelga, incluidos y particularmente a los compañeros del decanato que andan todos por aquí. Pero tenemos que apoyarlos, compañeros, porque la visualización de la huelga la hacen ellos y la hacemos nosotros con estos actos como el de hoy. Al comité de huelga le estáis generando una duda hoy, porque resulta que al departamento vamos los que vamos y hoy aquí estamos como 3 veces más. Es un poco triste que lo digamos, pero es la realidad. Creo que tenemos que valorar si queremos que nuestra huelga se visualice en la calle o si vamos a protestar al que cada día nos provoca. Bueno, en todo caso, es un tema que lo trasladaremos al comité de huelga y que lo valore. Mientras tanto, fuerte apoyo a todos los decanatos que están de huelga. Bueno, en principio las movilizaciones de justicia, se declaró una huelga indefinida desde el pasado 4 de septiembre, están yendo según lo previsto. Hay determinados servicios de huelga, hay compañeros apoyando a los servicios de huelga y el funcionamiento es adecuado. ¿Por qué protestamos los funcionarios de justicia? En primer lugar, por el servicio público, porque la Administración de Justicia, igual que el resto de servicios, ha recibido los recortes, tanto del Gobierno de la Generalitat como del Gobierno Central. Y después también protestamos por nuestras condiciones específicas, derechos que nos han suprimido sin tener razón de ser, que ha costado muchos años conseguir, y derechos retributivos que nos quitan cuando los funcionarios de justicia no formamos parte de, no somos personal de la Generalitat, somos personal del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, se produce la paradoja de que las oficinas judiciales, hay funcionarios del Ministerio, igual que nosotros, léase, jueces y magistrados y secretarios, que no reciben el recorte de paga, mientras que el resto de funcionarios sí que lo recibimos. Por ahora las respuestas que estamos recibiendo del departamento son absolutamente insatisfactorias, por lo tanto continuará la situación de huelga. Nosotros lo que queremos es que el departamento se ponga a negociar con nosotros para solucionar este problema. A día de hoy no solo no se pone a negociar, sino que encima provoca al personal con
poniendo informaciones que no son ciertas en la intranet de justicia, que a la que accedemos todos los funcionarios, y dando su versión deformada de los hechos. El proper 5 de novembre tindrà lloc el judici civil contra l'Ateneu Popular La Flor de Maig. El passat cap de setmana, unes 40 persones van ocupar simbòlicament el Museu del Disseny de Barcelona per tal de mostrar el seu rebuig. La Flor de Maig ha acollit molts projectes il·lusionadors que donen vida i cohesió al barri de Poblenou, però també és obert a tota Barcelona. La Flor de Maig està en perill. En una paraula diria que és imprescindible pel barri, perquè crec que és un punt d'unió, un nexe d'unió per tota la gent que necessita un oci alternatiu, una manera de fer política alternativa. Bueno, avui el que ha fet el col·lectiu de la Flor de Maig ha sigut una ocupació simbòlica del Museu Hub de la ciutat de Barcelona per denunciar una mica el model de barri que s'està imposant des de l'Ajuntament de Barcelona quan se diu que no hi ha diners per retornar el patrimoni històric del barri a les entitats del barri, no? Com és el cas de la Flor de Maig. No? La Flor de Maig va ser un espai cooperatiu que es va venir a baix després de la Guerra Civil perquè molts dels seus socis van ser morts o van ser exiliats, no? Se van exiliar, i això va suposar que passés a mans del franquisme, per així dir-ho. I això, d'alguna manera, es va trencar després, a l'any 78, amb una ocupació dels veïns, i l'Ajuntament ha tornat a fer fora, diguem, ha trencat aquest acord, i sobretot el més important és que el dia 5 de novembre hi ha un judici per la via civil en la qual la propietat vol fer fora a les entitats veïnals, aquest epicentre dels moviments associatius i socials del barri de Poblenou. El Poblenou té clar que no tolerarà una altra cosa que no sigui que se'l retorni de manera indefinida a aquest espai. El dia 26 de novembre hi ha la manifestació a la qual convoquem a tota la ciutadania del barri, també de la ciutat, per defensar aquest espai. El dia 5 de novembre hi haurà una concentració a les portes de la ciutat de la justícia per reivindicar que aquest espai continuï sent del barri. El franquisme la va expropiar. El Poblenou la recupera. La mort de Juan Andrés Benítez a mans dels Mossos d'Esquadra la setmana passada ha causat molta indignació. El divendres passat, una manifestació recorria els carrers del barri sota el lema «Prou brutalitat, prou impunitat». Bueno, la nit del 5 d'octubre, per la nit del dissabte, jo estava a casa meva perquè he vist per aquí, vaig veure que hi havia una moguda molt gran dels Mossos d'Esquadra passant per mig de la Rambla del Raval, i dos dies després veig en un post de Cegal, del Joan Igual, que és el president de Cegal, que havia mort un membre de Cegal, un company del moviment LGTB. En aquells moments vaig començar a quadrar històries, no?, de que realment havia passat algú molt greu. Vaig començar a informar-me i vaig veure realment, doncs, que aquesta persona havia tingut una baralla, com hi ha moltíssimes en aquest barri, que es va cridar a la policia, i que la següent notícia que tenim és que l'ingressen a l'Hospital Clínic i mor 3 hores després. Hi ha coses realment escalofriants, com que familiars diuen que quan el van veure tenia la cara absolutament destrozada, el qual significa que les versions que estan donant als diaris, sobretot al País, són certes. I en aquest moment, doncs, es va fer un dispositiu, sobretot la gent del local, que és la gent del Raval, van fer una reunió amb la gent de Cegal, gent de moviments, gent d'associacions de veïns, i bé, la primera història va ser fer-li un homenatge en el mateix lloc on va morir, la segona un homenatge al costat de la seva botiga, al Gall Eixample, on van anar moltíssima gent, i la tercera ha estat aquesta manifestació massiva que volien que fos per la mort d'ell, denunciar la mort d'ell a mans de la policia,
però també el que va passar a la Bataguatine, que va haver una redada el 28 de juny, que era el dia per l'alliberament LGTB, la detenció de l'Eltran Cazorla i la repressió que fan als lateros i a les dones que treballen, a les treballadores sexuals. Estem a punt imminentment d'organitzar una acusació popular per poder estar dins del procés, i el que podem dir és que prou brutalitat, prou impunitat, i que totes les entitats, que són 47, farem l'impossible perquè aquest cas no quedi impune i que n'hi hagi les responsabilitats que calguin. Bueno, nosaltres com a col·lectiu gay de Barcelona, hem vingut a aquesta manifestació, sobretot, jo crec que el context general és la violència policial que passa al Raval, no només al Raval, i el context d'impunitat en què es passen aquestes coses. No? Això és una mica més del context, però el que ens van sensibilitzar molt com a associació que lluita per l'alliberament del col·lectiu lesbià, gai, transsexual i d'altres, és l'utilització que es va fer per mitjans, però també per la policia i per algun sindicat policial, de la condició sexual de la víctima per presentar la víctima com una persona perillosa. També es va entorpir la investigació, no tenint en compte tota una sèrie de testimonis, de veïns, i jo crec que tot això fa part d'aquesta estratègia per augmentar encara l'impunitat de la brutalitat policial que passa aquí. No? Les illes Canàries de Fuerteventura i Lanzarote ja es van mobilitzar en el seu moment en contra dels plans d'extracció petrolíferes per part de Repsol a les seves costes. En el seu moment, el Tribunal Espanyol es va paralitzar per qüestions ambientals. Amb el retorn del govern del PP, els plans tornen a estar damunt de la taula. El Contrainfos ha estat a Fuerteventura realitzant aquest reportatge. La població i les institucions de les Illes Canàries de Fuerteventura i Lanzarote s'oposen fermament al projecte de Repsol d'extreure petroli en alguna de les 9 concessions que té a desenes de quilòmetres de les seves costes. Pedro, para el público catalán que no tiene ni idea, ¿que puedes escribir un poco las intenciones de Repsol? Las intenciones de Repsol son perforar en una zona de 6.000 kilómetros cuadrados frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, que son las islas más orientales, sobre tres pozos para determinar el volumen y determinar la calidad del petróleo, ¿no? Nosotros lo que decimos aquí desde nuestra labor opositora, que eso es el pasado, es una energía del pasado que es fósil, agotable y contaminante, junto con el carbón y el gas, y que Canarias tiene mucho sol, mucho viento y tiene mucha mareometriz, ¿no?, para apostar por las energías del futuro, que son las renovables. Pues el Cabildo de Fuerteventura está completamente en contra de que se hagan profesiones petrolíferas, se hagan plataformas y se extraiga petróleo de nuestras costas, las costas de Fuerteventura. Pues por la simple razón, por el daño que va a hacer a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, a nuestra biodiversidad, por el daño que va a hacer a nuestra gran economía, que es el turismo, y por el daño que va a hacer al agua, ¿no?, al consumo de agua. El agua de Fuerteventura es agua desalada, agua del mar, y una catástrofe de ese tipo no nos aportaría nada sino prejuicios, y no tendríamos tiempo de reacción para que darle una seguridad a la gente que vive aquí y a la gente que nos visita. Prospecciones petrolíferas que van seguramente a destrozar grandes cachos de esta costa, de la vida marina, porque no es simplemente una extracción de un poco de aceite, es un asunto enorme que va a tener daños en muchos diferentes lados. Y las evidencias están muy claras. Cuando estamos trabajando de profundidades del mar, no podemos controlar lo que está saliendo, porque es fuera de nuestro alcance, es nada más que un palo larguísimo y nosotros estamos por arriba,
y estamos ahí en las manos de los dioses. Aquí hay, para que la gente nos entienda, aquí hay dos grandes etapas. Una que va del periodo 2000-2004, cuando el gobierno de José María Aznar en el 2001 autorizó a Repsol instalarse en Canarias, actividad que fue suspendida en la segunda parte de ese Real Decreto para el año 3, 4, 5 y 6 por una sentencia del Tribunal Supremo, cuando el Cabildo de Lanzarote y el Partido Socialista de Lanzarote presentaron un recurso en el Supremo y el Supremo falló porque no había medidas ambientales para esa actividad. Y el tiempo que va ahora, luego hubieron 8 años donde no hubo actividad. Les informo que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley, por el que se convalida otro decreto del año 2001 para autorizar prospecciones de hidrocarburos en kilómetros 60-70 kilómetros de las costas canarias. Como... Sorpresivamente, el ministro del Partido Popular, que además es un ministro canario, José Manuel Soria, que es de Industria, Energía y Turismo, ha sacado adelante este proyecto de forma absolutamente antidemocrática. Es un verdadero golpe de Estado a la voluntad de las instituciones y de los ciudadanos de Canarias, ¿no? Y en esa batalla es la que estamos. Estamos en la batalla en el Tribunal Supremo, en la batalla en las alegaciones al estudio de impacto ambiental que ha sido sacado durante el mes de agosto, y estamos en la batalla también con quejas e iniciativas en el Parlamento Europeo. L'estudi d'impacte ambiental de Repsol ha estat contundentment al·legat per presentar notables deficiències d'informació. No los llamaría ratas, son manipulaciones conscientes de transformar supuestamente una realidad porque así justifican la bondad de su proyecto, ¿no? Es una transformación supuestamente de una realidad o una manipulación de la realidad para que encaje con su vida. Bueno, en Madrid el gobierno de España, del Partido Popular, está utilizando distintas varas de medir según donde gobierna. En Canarias el Partido Popular está en la oposición y por tanto aplica los criterios del ministro de Industria. En Baleares gobierna el Partido Popular y escucha a la sociedad balear, cosa que nosotros también apoyamos, que se escucha a la sociedad. En Canarias tanto los ayuntamientos, los cabildos, el Parlamento, el gobierno de Canarias han dicho que no a las prospecciones, pero el gobierno de España ni nos quiere escuchar, ni se quiere sentar a hablar con nosotros, y desde luego lo que le estamos pidiendo ahora es que nos aplique los mismos criterios que está aplicando a Baleares. En Baleares dice que el petróleo es contrario al turismo, en Canarias también tiene que ser contrario al turismo. 5 años antes, en la oficina. Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise. El proper 24 d'octubre s'estrena el llargmetratge Universidad Sociedad Anónima, que tracta el tema de la privatització encoberta de les universitats. Vegem el tràiler. No se trata de empresarios creadores, de empresarios innovadores, se trata de empresarios corruptores de la clase política. Estas empresas tienen intereses con la universidad, tienen intereses en cuanto a establecer convenios de investigación, en cuanto a que la investigación de la universidad se oriente hacia sus propias necesidades. Los miembros de los consejos sociales aparecen en una reunión de vez en cuando, aprueban lo que se les presenta, y todavía no ha pasado, pero un día acabará pasando lo que los consejos de administración de las cajas. Yo iba allí, a mí me decían que estaba bien, yo no entiendo de esto. Esto simplemente no tiene ningún tipo de legitimidad y debe ser radicalmente denunciado. Ha 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 ha
Fins aquí el Contrainfos d'aquesta setmana. Si ens esteu veient per la TDT, tot seguit emetrem l'entrevista a Xavi Palos, portaveu de la xarxa d'Economia Solidària, que celebren la segona fira d'Economia Solidària aquest cap de setmana a la fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu. Si ens esteu veient per internet, trobareu el link de l'entrevista a la web. Gràcies per seguir el Contrainfos i ens veiem aviat.